Una de las grandes disputas que se están viviendo en muchos términos de la política neuquina es el tema de presentar al gobierno de Neuquén como una especie de administrador que se ha quedado sin recursos y a los trabajadores que reclaman un lógico aumento salarial en medio de una inflación que se come el bolsillo de los que menos tienen, de los que viven de su trabajo precisamente, porque el que tiene guita la pasa bárbaro, haya crisis o no haya crisis, se plantea que son inflexibles, ¿no? Los reclamos de los trabajadores son inflexibles. Ustedes vieron que está esa iconografía de siempre mostrar a los trabajadores en reivindicaciones o en el corte de ruta con los bombos, las gomas quemándose atrás y hablando 4 minutos a los gritos porque no se escucha bien, y la contracara del funcionario hablando tranquilo en una oficina, ¿no? Digamos, siempre el trabajador está en ese sector incluso de pantallas partidas. Y el nuevo mecanismo es que muchos medios hegemónicos, sobre todo medios gráficos, plantean primero el horror de que no se lo pueda juzgar a Marcelo Guagliardo y a Daniel Hood por un corte de ruta, o sea, una criminalización, que se cayó esa acusación en estos días, y por otro lado el hecho de que los trabajadores son los que amenazan. Vieron que hay titulares muy, muy, muy localistas en los medios gráficos que dicen amenazan con corte de ruta, ¿no? Siempre la postura beligerante es del que menos tiene. Nosotros nos encontramos con esta información y la queríamos compartir con ustedes. Es una pequeña parte de la verdad, pero imagínense si en este vericueto hay este nivel de derroche, lo que puede pasar al resto del estado neuquino. Una información que llega a nuestro programa a través del propio Ministerio de Economía. Y la queremos compartir con Alejandro. La están viendo, que son los gastos de publicidad de Neuquén 2004-2007. Bien, la placa, solamente el gobierno de Sovich, otra Argentina, ¿no? Otro nivel de plata, otra inflación, pero bueno, 150 millones, ¿no? Vos andá corrigiéndome, Mati, porque yo lo tengo ahí. Y después tenemos la placa donde están los gastos solamente de publicidad de el actual gobernador Zapag, del 2007 al 2011. Gastan lo mismo que esto, o sea, un total de 302.500.000 pesos. En publicidad, sea Tierra Nueva, todo este tipo de cosas, que aparte se contratan consultoras, ¿no? Fíjense el nivel de derroche, realmente, ¿no? Es un nivel de derroche altísimo. ¿En qué, esa publicidad, en qué se irán? En pautas, ¿no? Chapelco, vaya a saber, todas cosas que uno dice, bueno, pero son necesarias. La pregunta que nos hacemos y que yo quiero que Alejandro nos dé más información es, ¿hay plata entonces? Porque supuestamente no hay nada de plata, digamos, es decir, las protestas van a ser eternas y la respuesta va a ser siempre la misma, ¿no? Bueno, pero no tengo plata. ¿Hay plata o no hay plata en la provincia? Nosotros entendemos de que hay plata. Es insostenible el discurso o el posicionamiento por parte de Zapag, del gobernador de la provincia, de que no hay recursos. Estamos en una provincia rica. Él mismo lo dice, él mismo lo ha dicho y él mismo lo va a seguir diciendo. Y sobre todo, digamos, con lo que significa la explotación, digamos, de gas y petróleo. Las petroleras se llevan millones y millones y millones de pesos todos los días, ¿sí? Dicho por las propias petroleras. Esto que vos decías, por ejemplo, basta un botón, esto es solamente publicidad y son millones y millones de pesos. ¿Cómo puede sentirse una compañera o un compañero estatal que en estos momentos tiene que estar cortando la ruta o manifestándose porque se han entregado cientos y cientos de cartas, de pedido de audiencia, de pedido de reunión, de mesa de diálogo, y sin embargo no aparece la respuesta? ¿Cómo se puede sentir cuando ve de que las petroleras se llevan millones y millones de pesos, de que el gobierno gasta millones y millones en publicidad, por mostrar un pequeño ejemplo? ¿Y cómo se puede sentir la compañera o compañero estatal de que tiene que trabajar, si trabaja en el hospital, en las condiciones que decíamos hoy al principio, si trabaja en un hogar, no tener obra social, no tener ningún tipo de aporte, tener contratos basura, ganar 2.500 pesos y encima cobran con 3 meses de atraso? 2.500 pesos. Sí, 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 y eso es así. Eso es así, lo podemos comprobar, uh-huh, ¿sí? Con los recibos de sueldo y todo, pero esa es la realidad. Cuando cuento estos datos es para que se entienda que
los que están viendo el programa fuera de Neuquén, Neuquén es la provincia más rica del país, digamos, pero también el nivel de vida es muy caro, digamos, ¿no? Los totalmente. Alquileres, el costo de la vida, por eso te dijo 2.500 pesos. Sí, y las dos contracara, ¿no? Porque se ha tratado de demonizar la lucha de los trabajadores, y cuando un trabajador sale a reclamar, cuando sale a reclamar un salario digno, el salario es de carácter alimentario. No se lo puede tratar de golpista a los trabajadores cuando salen a reclamar, y siendo que esos propios trabajadores son los que sostienen el sistema de salud, el sistema de educación, ¿sí? Los distintos lugares donde se trabaja, esos propios trabajadores muchas veces hasta tienen que poner plata de su bolsillo para sostener toda esta estructura. Y el gobernador lo conoce, el gobernador lo sabe, los ministros lo saben, los diputados lo saben. Entonces, ¿por qué esa campaña mediática, que la bancamos todos, ¿sí?, para tirarse en contra de los trabajadores, para tirar la comunidad en contra de los trabajadores cuando se salen a manifestar? Y no termina ahí la película, sino que encima de todo eso lo judicializan. Desde la banca hemos pedido informe al Tribunal Superior de Justicia. Hicieron, ¿sí?, un proyecto, presentaron un proyecto. Incluso presentamos un proyecto porque nos encontramos de que son miles las causas que hay acá en la provincia. De las que hay a nivel nacional, que son 5.000, acá en la provincia hay 1.500. O sea que cerca del 20% de las causas que hay a nivel nacional corresponden a una provincia como es Neuquén, con esta desigualdad social que vos estabas planteando, y que todo el mundo la ve, y que todo el mundo la palpa, y que todo el mundo la conoce. A ver, pasemos en limpio. 5.000 procesados por... Por luchar a nivel nacional, ¿sí? Y acá en Neuquén hay solamente 1.500. Cuando vivimos ni medio millón de habitantes, o sea, no representamos ni el 1% de la población. 1.500 causas, o sea, en cada causa puede haber un trabajador, una trabajadora, o pueden haber más, ¿sí? Y centralmente las causas son por corte de ruta y por usurpación. Por usurpación le llaman a cuando vos tomás un terreno para construirte tu vivienda. Alejandro, acá, vos formás parte de un colectivo de dirigentes y trabajadores que trabaja mucho con la táctica y la estrategia, ¿no? Los tiempos políticos, los humores de la sociedad. Ustedes logran que figuras como los Rage Against the Machine o Manu Chao estén enraizados con ustedes. El tema de la prensa, pero también manejan los humores del hombre común, de a pie. ¿Cómo tomas el tema del corte de ruta? ¿Sigue siendo válido el corte de ruta? ¿Crees que también hay que evaluar en qué contexto se da, con qué correlación de fuerza? ¿Cómo lo ves eso? Te lo planteo porque también imagino que las organizaciones hacia adentro saben que si el medio de comunicación es una correa de transmisión, te hace puré, digamos, y puede incluso hasta delegitimar un reclamo que es absolutamente válido. Mira, todos los mecanismos, digamos, que tenemos los trabajadores o que tienen la clase trabajadora de manifestarse, a nuestro entender son válidos. Uh-huh. ¿Sí? Esto que te decía, muchas veces se llega a esta instancia porque estamos hablando de que te tocan lo que es de carácter alimentario y no tenés otra salida. No tenés otra salida. Yo lo he dicho, me habrán visto estar cortando la ruta, ¿sí?, por nuestro conflicto y también de manera solidaria. Pero muchas veces no te queda otra alternativa. Nosotros en Sanón llevamos más de 10 años y ya se pasaron 3 años de que se votó la expropiación. Si uno mira toda esa película de conjunto, hasta el día de hoy todavía la finalización del trámite expropiatorio no está resuelto. Nosotros estamos laburando, pero nosotros hemos cortado la ruta, nos hemos movilizado, hemos entregado petitorios, pero cuando no te escuchan, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando el salario no te alcanza y que tenés que trabajar el doble? O tenés que tener doble trabajo, porque si no, no podés pagar el alquiler, no podés mandar a los chicos a la escuela. Entonces llega una situación que es terrible. Y el gobernador, escuchar al gobernador que decía, es un grupo minoritario. No. No, son miles los trabajadores. El gobernador, que están... pero también se suma el humor del intendente, por eso te lo planteo. Y delicada la situación, y muy delicada, por esto que te decía, no solamente que no dan solución al reclamo y logran cambiar el eje, porque todo el debate está corte de ruta sí, corte de ruta no, y no discutimos el problema original, que es lo que están reclamando los trabajadores. Y encima de todo eso, el gobernador, el intendente y muchos salen a hablar de que, bueno, hay que reprimir, ya pasamos esa historia. A un costo muy alto, de que justamente cuando se fogonea todo eso, cuando se trata de ganarse a la comunidad para ir en contra de los que manifestamos, de los que luchamos,
Bueno, justamente hay sectores que se envalentonan y bueno, Carlos Fuentealbo, un compañero docente, recordemos los días previos, ¿sí?, a ese fin de semana, como la Cámara Empresaria decía de que era más importante el turismo que el reclamo que venían llevando adelante los trabajadores. Todo el mundo alentaba que se reprima, se reprimió y bueno, miren lo que nos costó. Nunca es la solución reprimir a los trabajadores, y menos cuando se peticiona, porque acá hay un tema que está delicado también. Se está atacando el derecho a peticionar. ¿Cómo es eso? Porque hay una ley antiterrorista que se sancionó el año pasado a nivel nacional. ¿Sí? Hay muchísimos compañeros procesados a nivel nacional, hay una ley antiterrorista. Ahora hay un claro mensaje por parte del Poder Ejecutivo de judicializar la protesta social. O sea que te están arrinconando al derecho a peticionar. Si vos peticionás, podés ser un terrorista. Y no. No, nos logran sacarlo de eje, no se puede tocar el derecho a peticionar porque es el derecho elemental que tenemos todos. Que tenemos todos. Pero justamente el otro día escuchaba el fallo de cuando fue a juicio el compañero Marcelo Guagliardo y Daniel Hood, que el derecho a peticionar es un derecho constitucional. Eso trajo un poco de claridad. Nosotros vimos bien, digamos, de que ¿cómo puede ser de que si vos estás peticionando por tener un salario digno, vos estás peticionando para tener vivienda? Estamos en una provincia rica, como decíamos recién, pero hay 40.000 familias que no tienen vivienda. ¿Qué pasa cuando o se habla de violencia? Yo me pregunto, nos quieren llevar a la discusión de que es violento cortar una ruta, ¿sí?, o tomar una fábrica o manifestarnos. ¿No es violencia que 40.000 familias no tengan vivienda acá en Neuquén? ¿No es violencia que en el invierno las casillas precarias se quemen con los chicos y la familia entera adentro? ¿No es violencia estar estudiando los chicos? ¿Nuestros chicos están estudiando en tráiler? ¿No es violencia que los hospitales estén cayendo a pedazos y que no haya medicamento, que no haya instrumento? ¿No es violencia eso? ¿No es violencia que se tenga que trabajar de manera precarizada y cobrar 2.500 pesos? ¿No es violento que el gobernador te trate de golpista cuando vos salís a reclamar? Hay una violencia que es del Estado. A mí me impactó, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque, que una de las obras ejecutadas era un autódromo, ¿no? A mí me impactan esos detalles, ¿no? No por la actividad automovilística, que uno no tiene nada, no. Pero es impactante que una de las cosas del presupuesto son la construcción de autódromos. Nos vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta charla con Alejandro López, diputado de la izquierda en Neuquén. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.